know that time does not stand still. Can see the world when it's spinning, spinning. Compensating for the moments that I spill. Wish I could fly like Y ahora cogemos el líquido. Bueno, tampoco hace falta que echéis todo el bote, ¿eh? Tampoco vaya a pegar todo el bote, pero vamos que aquí, pues mira si cabe. ¿Pero es echarle en todo esto? ¿En todo esto? No, en todo no, un poco hasta que tú quieras. Aquí caben creo que hasta 30 mililitros. Madre mía. Pues no tenemos equipo para papel ni nada, cariño. Ay, yo creo que así, de momento va bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a bajarlo un poco. Ya va, ya va. Hola, que esto no le queda mucha pila, ¿no? Se ve que no. Se está bajando. Miren. Ya empieza a salir un poco de sabor. ¡Me encanta, churri! Gracias otra vez a Vapor Boss por enviarnos esta preciosura y dejarnos probar sus shishas electrónicas. Con tanta lluvia que la gente no se parará ahí, nadie. Y ahí vamos a llegar nosotras. Y nada, pues el día se presenta lluvioso. Vamos a comprar migas para comer, porque las migas aquí en Murcia, bueno, yo creo que en más sitios, ¿no? Cuando llueve, se comen migas, que están tan ricas. Así que como no sabemos hacerlas de momento, vamos a ir a las comidas preparadas y las compraremos. Y esta tarde, pues nada, estaremos en casa de relax. Por la noche me voy a la cena de empresa, chicos. Que como siempre me quedo sola con mis hijos. Pues sí, porque la empresa de mi churri pues de momento no hace cena. Es una empresa muy chica, ¿no? De momento, lo mío no es una empresa. Nadie ha dicho que no, que se hace cena ahí, ¿no? Lo mío es un chiste ahí para pasar el rato. Bueno, mientras te paguen, pues ya está. Por cierto, Miquel, me he dado cuenta de que no podría vivir en el norte nunca porque soy alérgica a la humedad, eso lo llevo siendo ya toda la vida. Cada vez que va a llover, los días antes estoy malísima, los días que llueve como me levanto con dolor de garganta, súper atrancada, ya sea verano o invierno, da igual, soy alérgica a la humedad. Entonces, en el norte llueve mucho, no podría vivir ahí porque estaría todos los días enferma, sería enferma crónica, totalmente. Así que si había una mínima esperanza, Miquel ya no la hay. Bueno, chicos, el día está un poco chungo porque se nos ha jodido el disco duro. Se nos ha jodido el disco duro y tenemos ahí un montón de cosas, pero un montón. Un montón, será todo. Todo. Lo de Ana Ivana y lo de Mordan Vapers, todo.
y me van a joder viva. Entonces estoy viendo a ver qué hacer, estoy buscando cosas en internet. No lo quiero enviar a ningún sitio porque es una pasta, seguro que me lo arreglen. Y tengo una pequeña esperanza porque, no sé, no va en ninguno de mis dos Mac, pero en el PC este que tengo más viejo que nada es como que hace el intento. Entonces yo creo que es por tema de alimentación. Como el USB, o sea, nada más que tiene este cable, no tiene ningún cable partido en dos para poder conectarlo a la corriente, pues creo que va a ser el problema. Entonces, pues me he pedido uno y el lunes no se puede quitarle porque tengo almacenamiento USB de forma segura. ¿Esto qué? Bueno, que me he pedido uno y el lunes me va a llegar para comprobar si alimentándolo aparte arranca. Y si fuera así, pues hemos triunfado. Como no sea así, pues. Si están viendo esto entre el 16 y 20 de diciembre es porque hemos perdido todo. Todo. Sí, es posible. Así que nada, chicos. Rezad conmigo, por favor, porque hay muchas cosas ahí y no quisiera perderlas. Si las perdemos, no se pueden recuperar. Todo lo de la nieve y todo está ahí. Lo de la nieve, lo de. Que vamos a. Madre mía. Todo. Bueno, chicos, son las 11:30 más o menos. Me aburrí de ver la televisión y me puse a limpiar la casa. Y voy a ver si logro dormir. Hace un viento horrible, yo aquí solita en cama. Extraño a mi churri. Te echo de menos, mi amor. He hablado con mi hermano y siempre que hablo con él me pongo contenta. Buenos días, Hola, chicos. Churri. Bueno, estoy todavía un poco triste porque no sabemos si hemos perdido los archivos. Estoy todavía ahí que no sé lo que va a pasar. Pero ayer en la cena de empresa me regalaron esta cestita y es la primera vez que me dan una cesta, Churri. Mira. En un trabajo, ¿no? ¿Quieres Sí, en decir? un trabajo. Plato de jamoncito. Paté con arándanos y pato con peras. Este es el turroncito. Qué rico. Aquí tenemos aceite de oliva virgen que ha tenido un montón de premios. O sea, esto es cremosidad, ¿vale? Es pro. Es pro. Un quesazo. Madre mía, ¿cómo huele el Un queso? kilo de queso de oveja viejo. Flipas. O sea, ¿Cómo ¡buah! huele? Madre Es mía. brutal. Tengo también La cesta es vinito. súper chula, ¿eh? Esto Sí, va a quedar he súper pensado guay que en la íbamos a casa. guardar nuestros vapeadores y nuestras cositas. Nos van ahí Sí. bien puestas. Un quesico de viña Albali, reserva. El Harvey se está comiendo la comida del Mou. Vale, no pasa nada. Mira, aquí tenemos espárragos blancos selectos cultivados. Qué ¡Buah! rico. Madre mía, como no nos gustan. Bonito del norte. ¿Eso qué es? De Cantabria, bonito. Esto es como atún, pero más bueno todavía. Aquí tenemos como caviar, ¿no? ¿Es esto? Sí, es caviar en plan como en bolitas. Y lomo con roquefort, esto desayunos ibéricos. No sé, esto es la primera vez que lo veo, la verdad. Y por último tenemos un salchichón ibérico bastante Dios. gordote. Genial. Y ahora mismo vamos a ver a nuestro Madrid porque está jugando a ser campeón del mundo, del Mundial de Clubes. Así que nos vamos La última copa del añito, mi a amor. ser campeones. A que le pongan el escudo de campeones al Madrid. Se está quitando tu comida. Canta tu éxito. Soy un teletabi. Soy un teletabi. Soy un teletabi. Soy un teletabi. Pipiri pipi. Muy bien. Vale, acabamos de llegar. Y tenemos una mala noticia. Y es que nuestro gatete nos ha tirado del árbol. Tenemos un gatete que no es Que son cristiano. maneras de Es recibirme. muy pagano. Pero lo bueno es que tenemos un jamón. ¡Madre mía! Chicos, un jamón. Yo soy feliz con tan poco. Un Yo jamón. tengo dos jamones y no puedo Dios. ponerte así de contenta, ¿eh? Madre mía, eso es frase mítica ya, chorre. Jamoncita. Pero es que este jamón es más gordo. Más grande. No, en serio, pesa mucho, ¿eh? Como digas que es más sabroso, entonces sí, ya apaga las luces y Tengo que vengo. probarlo, tengo que probarlo. Todavía no lo he probado. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes y
ha llegado. Ha llegado el cable con el que vamos a ver si hemos podido recuperar todos los archivos del disco duro o no. Esto es importante, ¿vale? Este momento es muy importante. Van a estar en el trabajo, yo esta es mi semana de vacaciones, por lo que pretendía editar un montón todos los vídeos que tengo pendientes, pero es que si no tengo vídeo no puedo editar, entonces tengo que grabar otra vez y hay cosas que ya no se pueden volver a grabar, hay cosas que ya han pasado y esto es así. Estoy hasta nerviosa y todo, ¿eh? O sea, esta mañana... ¡Hola, pollitos! Tengo a los pollitos dentro porque hace fuera tantísimo frío y tantísima lluvia que no los puedo dejar ahí. Esta mañana me he encontrado al chico de ASM, que es el que me traía el cable. Me lo he encontrado por la calle, así que todo es felicidad, porque he dicho, menos mal, si no tendría que esperar esta tarde. Así que llega el momento de comprobar si con esto va a ser suficiente para hacer funcionar o no el disco duro. Si no, habremos perdido muchísimas fotos de Remedy, habremos perdido, eso es lo de menos, al fin y al cabo, ¿sabes? Porque bueno, casi todas están ya entregadas. Habremos perdido sobre todo un montón de blogs importantes y habremos perdido de More Than Vapors, tanto blogs como unboxing, que sí, los unboxing se pueden volver a repetir, pero no es lo mismo, tío, cuando eso está recién sacado, limpio, no es lo mismo que ponerte a sacarlo, a hacer el paripé. Así que chicos, este es el cable, el que se supone que da alimentación y el que se supone que va directamente al ordenador. Y de verdad estoy muy nerviosa porque... Oye, Harvey, ya. Y más me está poniendo Harvey. De que de esto depende lo que vaya a pasar a corto plazo. ¡Harvey! Mi cabrón. Mira, qué golpe te has dado. Tonto. Golpetón. Bueno, chicos, vamos a verlo. Hoy lo retransmitió también en Instagram. A ver si te queda. Hoy lo retransmití también en Instagram Story y estoy muy nerviosa. Muy nerviosa, muy nerviosa. Y vamos a ver. Hace un pitido, bueno, hace varios pitidos y yo he leído en internet que puede ser porque le falta alimentación y he pensado, pues si le falta alimentación es que necesita un cable de esto. Aunque no viene con ningún cable de esto porque se supone que no debe de faltarle. Pero vamos a probar. Vamos a probar. Vale, el sonido es el mismo, el pitido. Baja. Baja, Harvey. Bueno, vamos a ver. No, parece que esto tampoco. Me quedan pocas opciones ya, la verdad. Son las 8 de la tarde y nosotras ya somos unas gordas. Y mirad lo que nos vamos a comer: jamoncito ibérico. Dos tipos de queso, queso de cabra y queso de oveja. Unas aceitunitas con ajos, unas patatitas y vamos a estrenar este vino tan rico, el Viña Álvarez Reserva. ¿Qué celebramos, Churri? Que te amo. Qué bonita eres. Y que estoy de vacaciones también. Sí, también. Bueno, chicos, ahora volvemos a despedirnos. Mo, ¿dónde vas? Dile a los bodoques. Me acaban de duchar. Sí, me acaban de duchar y huelo a rosas. Que ya me hacía falta una ducha. Bueno, pues nada, chicos, ahora sí llega el momento ya de ir a la cama. Nos despedimos, Van y yo, Churri Churri. Mi Churri está con su bebé que está pidiendo teta todo el rato. Y nada, es el momento en el que se puede tocar, se le puede medio disfrutar, porque el resto del día es un demonio y hay que llevar mucho cuidado. Porque de verdad este gatete nos ha salido un poco bicho en bicho. Bicho, bicho, bicho. Un poco, dice. Un poco violento. Pero bueno, tengo la esperanza de que con el tiempo se le pase. Mira, ya lo estás molestando y ya está empezando. Ya está empezando ya a morderme. Chicos, hasta el próximo